Hola infectados, hola chasqueadores, bienvenidos a un nuevo video de The Last of Us Part 2, parte 2. Soy Gabriel Fur, Fur para los compas, y como ya vieron en el título de este video, estaré mostrando todos los encuentros del día 3 en Seattle con Abby. De hecho, estamos en la parte de la isla. Vamos a mostrar la segunda mitad del día 3, completamente. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es empezar con el primer encuentro, obviamente, que inicia nada más subir al caballo en la isla. Y vamos a empezar realmente a con esto. Muy bien. Bueno. Solamente vamos a seguir el camino. Ya ven, vamos a ver que ya está completamente la pelea de los Seraphites o los Serafitas contra los lobos, contra los Wolves. Y nos van a estar molestando. Este tipo molesta demasiado. Maldito. Déjame en paz. Y yo voy a seguir mi camino. Oh, oh. Oh, maldito. Atropéllalo, caballo. Oh. Se está prendiendo. Auxilio. Auxilio, auxilio. Y ahora podemos ver cómo todo está en caos. Todo es un caos en este lugar. Ya la isla cayó en la anarquía, en el desorden, en el caos. Pero si nada más seguimos todo el camino con el caballito, todo va a estar excelente. Vamos a llegar a una nueva parte y ahora sí, aquí sí hay que utilizar nuestra pistolita. Fuck. Son muy buenos. Y es complicado apuntar. Uf. A ver si no muero. Seguimos vivos, seguimos vivos. Todo este escenario me encanta, está muy bien cool. Muy bien hecho, muy bien cool, ¿eh? Excelente. Excelente elección de palabras. Bueno, aquí llega otro de un caballo, maldito. Oh, shit. Bueno, una vez que nos bajamos del caballo, ya vamos a seguir a pie y vamos a estar matando enemigos, tanto Seraphites como lobos. Y nos dejó el caballito, no nos quiso. Pero bueno, nosotros vamos a tener que seguir, sin duda. Tengo dos balitas, oh, maldición. ¿Qué es esto? Munición de esta. A ver, vamos a ver. Vamos a poder mirar los muelles. Fuck. ¡Maldición! Malditos muelles. De acuerdo a lo que recuerdo más o menos, por aquí debería de haber balitas de pistola mínimo. Si no, pues ya, nos vamos. No hay nada. No hay nada, maldición. Bueno, tendremos que irnos. Llegando aquí vamos a ver un enfrentamiento entre todos aquí, matándose. Nosotros vamos a tener que contribuir a la muerte de los enemigos. Oh, fuck, este es bueno. Oh. Muérete entonces. Fuck. De todos modos tengo que matarlo. Fuck. Casi muero. Ahora sí es momento de utilizar mi botiquín. No me di cuenta que me habían bajado tanta vida en el caballo. Eso fue malo. Mal hecho, Gabriel, mal hecho. Por aquí había munición de no sé qué. Ah, de munición de balitas. Eso. Eso, excelente. Bueno, al menos ya me queda otro. Y vamos a hacer esto. Oh, fuck. Muere. Oh, sí murió. Auxilio. Bueno, de esto sí tenemos balas suficientes. Entonces este es el que voy a ocupar. El rifle semiautomático. Ay, murió. Oh, se murieron todos. Y bueno, de hecho, del rifle semiautomático incluso hay munición repartida en todo el mapa. Ok, trapito. Más balitas. Ahora vamos a ver dónde están. Mira, ahí hay uno. Murió. Auxilio. Ahora muere. Oh, buenísima. Me encanta hacer eso. Está muy cool hacerlo. Mira, ahí hay otro. Se va a morir. Upsis. Lo siento, amiguito. Oh, oh, le lanzaron una bomba molotov. No sé de dónde. Aquí arribita hay bastantes. Fuck. Ah, bueno, sigamos, sigamos, sigamos con estos encuentros.
No sé si llevarme este. Bueno, me lo voy a llevar y además lo voy a mejorar. Para que sea más cool el mundo. Para que todo se ponga más bonito. Estoy buscando si hay más munición de pistolita, porque la pistolita me gusta. Sirve bastante. ¿Están disparándole a Seraphice o qué? Malditos. Upsis. Ese cayó. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Oh, ¿le mataron? No. Me parece que no. Nosotros sí tenemos que matarla. Oh, lo siento. Bueno, vamos a continuar. Puedo fabricar cosas, pero realmente no sé qué voy a fabricar. Muere. Oh, 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 oh. Auxilio. Auxilio. Muere. Falta uno, ¿no? ¡Ah, oh, qué bueno eres! ¡Qué puntería tan magnífica, señor! Usted es increíble. Aquí hay trapos, alcoholito, eso viene bien. Vamos a matarla al último antes de que nos dispare completamente en la vida. ¡Ah! Oh, ¡ah! Oh, nos está disparando. Quédate ahí y muere ahora. ¡Ah! Oh, ¡ah, oh, buenísimo! No, yo quería el otro. El mío, el mío. Aunque ya está mejorado. Y estos, además de munición de francotirador semiautomático, tenían de pistolita, eso es bueno. Y aquí, pues, parece que puedo usar otro botiquín porque, de verdad, que como joden, ¿eh? Este encuentro creo que aún no termina, no estoy seguro, ya veremos. A continuación lo vamos a ver. Vamos a fabricar botiquines. Y, bueno, si llegamos a una casa que ya se está incendiando y todavía no nos matan, entonces eso quiere decir que efectivamente vamos a terminar este encuentro ya. A ver, Abby, baja esto, por favor. Muy bien. Bueno, más bien, toma esto y con tus brazotes deshazte del todo. Por aquí no podemos seguir, entonces hay que ir del lado derecho. Oh, fuck. Eso no hagan. Bien, y de aquí nos vamos del lado derecho, pero no sé cómo controlar a la maldita Abby. Y ya vamos a llegar aquí, vamos a bajar por aquí, sin duda. Y vamos a seguir el encuentro, pero... antes de continuar todo esto, aquí acaba este encuentro, que sería como la parte incendiada. Y después tenemos una pelea épica contra un jefe, que ese es otro encuentro. Entonces por aquí ya lo dejamos y hemos terminado este encuentro. Ahora vamos con el siguiente. Y el siguiente encuentro lo tendremos al pasar por esta estructura que se cayó. Vamos a levantarla con Abby porque ya saben que tiene unos musculotes. Ay, Abby, ojalá me cargaras. Oh, Dios. Ni la todopoderosa Abby, ni con su cuerpo de Hulk, puede aguantar ese peso increíble. Pero bueno, aquí ya, al salir, vamos a atender al jefe inmediatamente. Esto es molesto porque nuestra mochila se pierde para siempre, forever. Dios, mochila, Dios, adiós, mochila. Oh, Dios. Bueno, vamos a tener que matar a este tipo, sin duda. Déjale en paz, maldito. Esta pelea es increíble porque este tipo está loco. ¡Te maldigo! Fuck, no lo puedo ver. Oh, voy yo. Oh, es muy bueno. Oh, Dios mío, es muy bueno. Muy poderoso. A ver si viene. Y podemos hacer esto: que entierre su palo. Y nosotros esquivamos. Esquivamos, 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 esquivamos y lo matamos. Esquivamos. Y ahora que esquivamos, vamos hacia él. Y ahora esquivamos, esquivamos. Fuck, es que yo siento que ya va a dar el tercero. Esquivamos, esquivamos. Y ahora sí muere. Maldito, maldito. Oh, ese está buenísimo. Me encanta. Y además de eso sigue como loco peleando, maldito. Oh, fuck, uno, dos, tres. Y ahora sí le damos. Pam, pam, y ahora. Fuck. Y ahora que nos intentó agarrar le volvemos a dar. Y uno, dos, tres. Y muere. Bueno, así se tarda en matar, pero tiene lo suyo el maldito. Ah, es un maldito. Mira su cara toda destruida. Bueno. Uf, le va ayudando. Oh, shit.
Bien hecho, David, tú sobrevive, por favor. Fuck, y ahora hay que sobrevivir de esto. Hay que intentar que no nos maten, maldito. Ok. Tú tómala, David, tómala. Eso. Y ahora mátalo a David, por favor. Ah, es muy fuerte, a pesar de que ya está muriendo casi. Ahora sí. Y ya después de esto, obviamente ya lo vamos a haber matado. Esta vez sí. Y vamos a poder terminar. Bueno, realmente el encuentro termina aquí. Y ya vamos a poder salir de la isla. En la lancha. Y con esto hemos terminado prácticamente toda la isla. Toda la isla. Creo que es por acá. Y todo aquí recto. Del lado derecho nos vamos a tener que ir. Y... ups. Vamos a tener que rodear esto por aquí. Y vamos a salir y va a haber una lancha. Efectivamente. Y así terminamos prácticamente toda la isla con Abby. Y ya nada más falta un encuentro más. Y vamos a haber terminado toda la parte con Abby. Ya con todos los encuentros que hemos mostrado a lo largo de todos los videos. En fin, vamos por esa parte y va. Terminaremos todo. El siguiente y último encuentro con Abby. Y último encuentro del día 3 en Seattle con Abby. Va a ser una vez que lleguemos al teatro. Vamos a poder avanzar. Y vamos a tener una escena... pues ya conocida. Creo que yo me la voy a saltar porque ya sabemos que, bueno, Ellie escapa. Una vez que Ellie escapa, pues ya se pone interesante esto. Vamos a ver si no se tarda. Muy bien, y Ellie se echa a correr, maldita sea, es muy buena. Fuck, carajo. Ni pienses en huir. Bueno, ahora sí vamos tras ella. Uf. Ahora sí, a ver, pasa. Pasa, Abby, maldita sea. Ok, hay que seguir avanzando por aquí, me parece. Efectivamente. Y ahora, a pelear contra Ellie. Oh, fuck. Esta sí es una batalla. Un uno contra uno, fuck. Muy bien, lo que se trata de hacer aquí es... llegarle por la espalda a Ellie, o sea, ocultarte de ella y ponerte de espaldas a donde está ella para poder darle lo suyo. Realmente no sé dónde está. ¿Dónde está Ellie? Ah, ya se movió. Fuck. Ellie, por favor, deja de... dame tu espalda, Ellie, por favor, te lo suplico. Lo peor de todo es que ni siquiera con el modo escucha la puedes seguir. O puedes saber dónde está. O atacarla por la espalda. Eso debería de ser lo que hagamos. ¡Oh, fuck! Me encontró. Si te encuentra, jode. La maldita. Jode mucho. ¿Por qué no le puedo llegar de manera sorpresiva? No solo en su espalda, sino de pronto dejarme de esconder y llegarle así, pum, por la espaldita. Adiós, Eli. ¿Dónde está? Ok, vamos a ver si le puedo llegar por la espalda. Aquí, en este momento, aquí, así. Ahora sí. Y ahora sí, ahora que está por su espalda, ya, le podemos dar lo suyo. Ah, mordiéndome, ¿eh? Aunque sí. Aunque sí, maldita. Vamos a atacarla, atacarla, atacarla. Ojo, eso no debería de pasar, pero bueno. Ahora la siguiente parte vuelve a ser molesta porque saca su escopeta. Uf. Oh, Dios. Una vez que hace esto... ah, podemos hacer esto. Ok. Podemos irnos por aquí, muy bien. Eso me parece excelente. Fox sabe dónde estoy. Y ahora, esa es la técnica. La agarramos a golpes, ahora sí. Oh, se ve feo, ¿no? No es bueno que te hayan hecho hacer esto con Abby, maldita sea. Porque todos amamos a Ellie. Oh, Dios mío. Buenísimo. Fox. Oh, shit. Here we go again. ¡Mierda!
Bueno, y esa es como la segunda fase, pero ahora sigue una tercera fase, todavía más molesta. Se fue a esconder, maldita. De algo nos tiene que servir la botella. Ya más o menos sé dónde está. Pero el problema en esto es que ella empieza a tirar minas. A lo tonto. Está preparando bombas de humo, minas, todo. Todo prepara. Ahora sí. Ahora que le dimos con la botellita, viene todo. Lo bueno. ¡Fum! Para eso son las botellas. Y ahora sí. Oh, fuck. Bueno. De esta manera, amigos, terminan los enfrentamientos en el día 3 en Seattle con Abby. Y terminamos de jugar además la parte con Abby. Es decir, ya no necesitamos seguir jugando con Abby después de este enfrentamiento. Y bueno, si el video les gustó, espero que sí. Pueden dejar su like, pueden dejar su comentario y suscribirse si quieren seguir viendo más videos de este juego, así como de otros más que seguirán llegando, guías coleccionables y gameplay, etc. Espero les haya gustado. Por último, si de verdad les ha gustado, les pido que me sigan en mis redes sociales como son Facebook y Twitter. En Twitter estaré subiendo en su mayoría todas las fotos que voy tomando de los juegos y en Facebook estoy subiendo algunas fotitos que más me gustan y además estaré realizando directos. Por eso, pues recomiendo que si gustas me sigas en Facebook. Y bueno, nos vemos en un próximo video de este juego, que ya nada más faltan unos 2 videos tal vez uno, no estoy seguro, pero bueno. Nos vemos en un próximo video, amigos. Adiós.